Hola a todos, bienvenidos a estos coloquios de la ECE Precongreso. Como sabéis, es una actividad que hemos realizado ya en años anteriores y que ha tenido éxito. Son temas que seleccionamos de forma un poquito distinta a lo habitual, que son cosas más técnicas, más quirúrgicas. Pues para estos coloquios elegimos temas más transversales y de actualidad y sobre cosas un poquito diferentes, pero que también son importantes para nuestra práctica diaria. Este coloquio lo organizamos el Grupo Joven. Queremos agradecer también a Sanofi por el patrocinio del coloquio y de las actividades de formación que realiza el Grupo Joven. Y hoy vamos a hablar sobre trabajo en equipo y resolución de conflictos. Para ello, tenemos la suerte de contar con un panel excelente. En primer lugar, quería excusar a mi comoderador, Óscar Cano, que está de guardia y no ha podido conectarse. Pero bueno, tenemos aquí a los ponentes principales que van a dar mucho juego, estoy segura. En primer lugar, escucharemos a Andrés Montaner, que es R5 de cirugía en el Hospital de Valencia, y nos va a contar un poquito cuál es el problema, ¿no? Y cuál es la perspectiva desde el punto de vista de los cirujanos, qué conflictos nos encontramos en nuestro día a día, cómo podemos intentar plantear estos problemas. Es un poco para plantearnos cómo va a ser la cuestión, ¿no? Y a continuación escucharemos a María Cabello, que es doctora en psicología, trabaja en la Universidad Autónoma y tiene muchísima experiencia en todos estos temas de trabajo en equipo, de salud mental, de comunicación y mucha experiencia también docente, ¿no? De intentar transmitir esto a los alumnos. Y por último escucharemos a Luis Ballesteros, que es doctor ingeniero industrial en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Industriales, y que además es experto en coaching y en habilidades de liderazgo, ¿no? Y nos va a contar un poquito esa visión más desde el mundo empresarial, en el que estos problemas cuestan dinero, con lo cual hay que resolverlos. Y bueno, pues es una visión un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Entonces, os recordamos simplemente el manejo un poquito del Zoom, que ya estaréis acostumbrados. Tenemos un chat en el que podéis saludarnos, decirnos de dónde nos escucháis y hacer ahí algún comentario, pero si tenéis preguntas, nos gustaría que las pusierais, por favor, en el apartado de preguntas y respuestas para que las podamos localizar más rápidamente y que después de las tres ponencias, abramos un poquito la sesión más de coloquio y podamos responder a todas vuestras preguntas. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Damos paso a Andrés, que nos va a poner un poquito en antecedentes. Ah, buenas tardes. Vamos allá. ¿Me escucháis bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Montaner. Soy residente de cirugía en el Hospital General de Valencia y miembro del Grupo Joven de la ECE. Hoy hablaremos sobre trabajo en equipo y resolución de conflictos en cirugía. Y el objetivo de mi charla es ponernos en contexto. Explicaré qué es un conflicto, cuáles son las limitaciones que tenemos los cirujanos frente a estos y valoraremos cuáles son los más habituales en nuestra práctica diaria. Para que luego ya los expertos, María y Luis, nos indiquen cómo gestionarlos de la mejor forma. Vamos a empezar. ¿Qué tienen en común todas estas frases? En mi servicio no valoran mi esfuerzo. Este no cojo un libro desde hace 20 años. Mi jefe no deja que nos vemos en la técnica quirúrgica. Poco me pagan con la de horas que me paso aquí en el hospital. Vaya jeta, ¿por qué tengo que verle yo a sus pacientes? Bueno, estas frases reflejan conflictos que ocurren en nuestra práctica diaria como cirujanos. Los conflictos no nos gustan, los evitamos y aún así, a menudo, estallan. Un conflicto lo definimos como una situación en la cual dos o más partes están en desacuerdo. Cada parte culpa a la otra, hay un enfrentamiento y se produce, importante, un enfado emocional. Surgen porque normalmente los objetivos, las decisiones, las acciones, los valores de una de las dos partes impiden o dificultan que la otra consiga las metas propias. Solemos valorarlos como algo negativo, pero algo negativo que intentamos atenuarlo o eliminarlo, pero los conflictos son algo natural cuando se dan interacciones humanas. Al final debemos aceptarlos y verlos como una oportunidad para desarrollarnos. Como no hay dos conflictos iguales, no hay fórmulas mágicas para solucionarlos, pero sí que existen herramientas que nos pueden ayudar a gestionarlos de la mejor forma posible y convertirlos en conflictos productivos.
Siento deciros que nuestra profesión es un caldo de cultivo perfecto para que se den conflictos. Constantemente estamos tomando decisiones e interactuando tanto con pacientes como con el resto de nuestros compañeros. Esto se produce en un sistema sanitario con escasez de recursos y una sobrecarga asistencial creciente, ¿no? Cada vez más grande, que nos irrita, nos agobia. Además de eso, la universidad pues, no nos ha capacitado específicamente a los médicos y concretamente a los cirujanos para mejorar nuestras habilidades comunicativas e interpersonales. La evidencia sugiere que los médicos y los cirujanos también, respecto a la población general, pues somos más compulsivos, perfeccionistas, escrupulosos, más neuróticos y propensos a la culpa, con un exagerado sentido de la responsabilidad. Esto es así, ¿no? Porque al final seguimos al paciente en todo su tratamiento, desde el diagnóstico, la cirugía y el posoperatorio, con el seguimiento en consultas, incluso durante muchos años. Tenemos una limitada expresividad emocional, en particular en lo que respecta a la ira, déficits significativos de comunicación, a veces, incapacidad para pedir ayuda a los demás cuando es necesaria, y también la evidencia dice que somos adictos al trabajo con un exceso de compromisos crónicos. Por supuesto, siempre hay una excepción que confirma la regla, esto es que de media, por lo general, los cirujanos somos más así que la población, que el resto de la población. Entonces, esto normalmente en una profesión como la nuestra de medicina, que es muy demandante, puede encajar relativamente bien, pero cuando se producen conflictos, pues da escaso margen de maniobra. Y al final, pues pasa lo que pasa, ¿no? Que los conflictos pueden llegar incluso a la violencia física, y todos hemos escuchado alguna vez pues peleas en quirófano entre cirujanos, anestesia, enfermería, en fin, los medios de comunicación pues pueden acabar haciéndose eco. Un despropósito. Existen dos tipos de conflicto, el conflicto cognitivo y el conflicto relacional. En el conflicto cognitivo, el centro estaría en el objeto. Habría una confrontación de ideas acerca de los procesos y o del contenido. Por ejemplo, imaginad dos cirujanos en una intervención quirúrgica que discuten sobre si sacar una ileostomía de protección o no. Normalmente estos conflictos suelen traer un beneficio, normalmente, no siempre, un beneficio para el paciente, para el equipo, para el hospital. Por otra parte, tenemos los conflictos relacionales. En estos ya el objeto pasa a un segundo plano y normalmente si nos centramos en ver quién tiene razón, simplemente contribuiremos a agravar el problema, porque aquí el centro está en el poder y en las emociones, no en el objeto. Se produce una lucha por los recursos. Imaginad, por ejemplo, pues un cirujano que es elogiado porque ha conseguido reducir la lista de espera a la mitad, en cambio otro que se pelea constantemente con gerencia para que le den más quirófanos, ¿no? Y esto le sienta mal. Las visiones de la realidad. Creo que el ejemplo más típico sería la visión que tienen sobre la libranza de las guardias, de los residentes, pues tanto residentes como algunos adjuntos, ¿no? Cada uno opina una cosa diferente. Los intereses competitivos. Por ejemplo, dos cirujanos que promocionan para una misma jefatura clínica. O los derechos y los privilegios. Pues alguien puede quejarse porque nunca lo ponen en quirófano o porque le programan en cirugías poco complejas o poco interesantes. Por otra parte, en cuanto a las emociones, pues se pueden cuestionar las competencias. Imaginad un servicio ajeno a cirugía en un hospital que cuestiona por qué los cirujanos tienen que operar esófagos en ese hospital si se producen muchas complicaciones postoperatorias. La autoestima. Imaginad, por ejemplo, que un paciente pide una segunda opinión a un cirujano de vuestro servicio y eso a vosotros pues, no sienta bien. O los valores. Pues que alguien no salude por las mañanas en el hospital, pero cuando salga por la puerta sea vuestro mejor amigo y eso a vosotros os supone pues, una afrenta. Como digo, conflictos relacionales. Los conflictos se producen en diferentes direcciones. Las más frecuentes, creo, en nuestro ámbito serían estas tres. De un jefe superior a los colaboradores, de los colaboradores a un jefe o superior y entre colaboradores. Y cuando hablo de colaboradores me refiero a cirujanos, pero también a residentes, otros especialistas, enfermería, celadores, etc. Pongamos algunos ejemplos. Conflictos del colaborador con el jefe. Pues una amenaza de despido o de modificar la situación laboral. Normalmente suelen ser toques de atención, porque de lo contrario pues ya se habría producido el despido.
solicitud de comportamientos poco éticos. Imaginaos, ¿no?, que vuestro jefe os pide cancelar una cirugía importante porque ese día, pues, quiere operar a un conocido suyo. Y os dice a vosotros que habléis con vuestro paciente y que le digáis que la cirugía se cancela. Pues bueno. Sobrecarga laboral. Antes veíamos 15 pacientes y ahora vemos en el mismo tiempo 30. Acoso sexual o por razón de sexo. Pues comentarios, insinuaciones, que al final atentan contra la dignidad profesional y personal de trabajadores y sobre todo trabajadoras. El ascenso de un excompañero. Algunas veces tenemos un buen cirujano que por méritos propios es ascendido y de esa forma perdemos un buen cirujano y a veces ganamos un mal jefe. Y las barreras a nuevas ideas, pues un jefe que se opone a implementar la laparoscopia, la cirugía robótica o alguna nueva técnica que sus cirujanos sí que quieren empezar a utilizar. Los conflictos del jefe con los colaboradores. Pues el desprestigio, pues los rumores, las habladurías, ¿no?, en las pausas café, en las comidas, sobre el jefe, o las malas relaciones que pueda tener este con sus cirujanos. Decir que esas malas relaciones normalmente es el jefe quien más herramientas tiene por su posición para poder resolver esos conflictos. Boicoteo de proyectos, desafío a la autoridad, pues no sé, un cirujano que todas las mañanas cuando habla el jefe en las sesiones le cuestiona y encima de malas maneras y lo deja en evidencia. El puenteo a los jefes, pues cuando hay un problema, los cirujanos en lugar de ir al jefe, pues se van a la dirección quirúrgica o a la gerencia, en lugar de hablar primero con él. O las confianzas excesivas, no hay que confundir trabajo y amistad. Por último, creo que los que más nos atañen a todo el mundo, pues los conflictos entre colaboradores, sobre todo entre cirujanos. El boicoteo a un compañero, imaginad un cirujano que llega nuevo a un servicio, es muy habilidoso en una técnica y los compañeros que hay allí pues se sienten amenazados porque a lo mejor, si es tan bueno, no les dejarán operar a ellos los casos interesantes. La insolidaridad y la falta de equipo. Muy típico en medicina, al final cada uno ve los pacientes que opera y el resto, pues bueno, yo algún día tendré 5, el otro tendrá 20 pacientes, pues bueno, a lo mejor si yo tengo 5, cuando termine puedo ayudar al que tiene 20. Conflictos e intereses profesionales, como he dicho antes, pues promocionar a un mismo puesto, una misma jefatura. Privilegios a algunos grupos, por ejemplo, pues un cirujano que a las 11 un viernes ya termina su faena y se va a casa. En cambio a otros, pues hasta las 3 o hasta las 5 de la tarde no les dejan salir. Y a veces la incompetencia manifiesta de algún miembro. Todo esto al final, ¿qué es lo que provoca estos conflictos? Pues un mal ambiente laboral. Disminuye el rendimiento porque al final nos centramos más en resolver los conflictos que en nuestros resultados, tanto quirúrgicos como en consulta o en planta. Desmotiva a los empleados y disminuye su implicación. Al final se producen bajas laborales y mucha rotación del personal. Problemas de salud, ansiedad, estrés y depresión en algunos casos. Y todo esto da una mala imagen del servicio, que no es capaz de resolver ni sus propios problemas. Hay una cosa que se produce diferente respecto al ámbito empresarial y es que nosotros tenemos a pacientes. Entonces, todos los conflictos que se produzcan inevitablemente van a repercutir en ellos y puede conducir a una mala atención de los mismos, negligencia, mala praxis, etc. Por último, decir que los conflictos son un proceso. Para que nazcan tiene que haber una controversia con intereses opuestos. En una segunda fase habrá un solapamiento, una parte no aceptará los argumentos de la otra y entrarán en juego las emociones. Se producirá una escalada del conflicto con personalización y ataques cada vez más intensos, más frecuentes, pero la escalada no va a durar para siempre. En la cuarta fase, si el conflicto no se resuelve, la fase de endurecimiento, el conflicto se cronifica y se vuelve latente. Se produce una guerra fría en la cual el conflicto sigue estando y simplemente cuando haya algún trigger otra vez, pues volverá a estallar el conflicto de nuevo. Por último, decir, como he dicho antes, que no hay fórmulas mágicas para resolver los conflictos, pero sí que existen herramientas que puedan ayudar a gestionarlos de la mejor forma posible y convertirlos en conflictos productivos. Y es lo que nos van a explicar a continuación María y Luis como expertos en la materia. Nada, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Andrés. Yo creo que así para plantear el problema pues nos ha quedado muy claro, ¿no? Y la parte más importante que has dicho es que esto pues bueno, pasa en una oficina, pasa en cualquier ambiente laboral, pero nosotros en el hospital pues además tratamos con pacientes, ¿no? Y cualquier cosa que pueda influir al equipo médico y que crea un mal ambiente luego puede tener una repercusión en otro grupo, ¿no?, de personas. Entonces, pues cuanto mejor lo manejemos y menos conflictos haya, mejor para todos, obviamente, ¿no?, para el ambiente laboral y sobre todo para los que sufrirían las consecuencias. Entonces, bueno, vamos a pasar a escuchar a María, que desde el punto un poco más de la psicología nos va a explicar bueno, cómo trabajar en equipo, cómo resolver los conflictos. Y María, lo único, la cámara, que no te vemos y está silenciada también. No te escuchamos todavía. Ahora, a ver. ¿Me podéis oír ahora? Sí, ahora te escuchamos. Fenomenal. Pues bueno, muchas gracias a todos por la invitación a participar en estas charlas. Creo que es muy relevante el tema y de alguna manera ya el ponerlo sobre la mesa es una inquietud de que las cosas quieren y pueden mejorar, ¿no? Bueno, yo, como han dicho los compañeros, pues... María, no te vemos, lo único. Si puedes ponerte la cámara, que no sé si es que se ha apagado, y si no, pues nada, te escuchamos bien, pero para que lo... Vale. A ver si puedo... A ver si puedo ahora. ¿Me veis ahora? La cámara no te vemos, ¿no? Pero bueno, se ve la presentación, da igual, sí, cuéntanosla, pero si era por verte a ti. ¡Qué rabia! Bueno, pues por no perder tiempo, sí que, aunque no se me ve a mí, lo importante son las diapositivas. Cuéntanoslo y luego a ver si para la discusión te podemos ver. Vale, fenomenal. Bueno, pues como os decía, muchas gracias a todos. Como han dicho mis compañeros, pues el poner en la mesa la existencia de estos problemas ya es una inquietud y unas ganas de resolverlos, lo cual ya el primer paso está dado, ¿no?, que es la concienciación del problema. Y bueno, yo os quería traer algunos consejos o de alguna manera qué es lo que dice la evidencia científica en el campo de psicología de cómo resolver conflictos y cómo trabajar bien en equipo. Mirad, yo doy clases de psicología médica y damos bastante la turra, si me permitís la expresión, o hacemos mucho énfasis en estos conceptos. Y nuestra impresión es que muchas veces los alumnos lo perciben como que es sentido común, que las cosas que les contamos es sentido común, pero de alguna manera luego cuando llegan a la práctica clínica habitual se dan cuenta que esas cosas que eran de tan sentido común luego no son tan fáciles de realizar. Por eso lo que me gustaría invitaros es un poco a reflexionar hasta qué punto estas cosas se hacen sí o no en cada uno de vuestra experiencia o de alguna manera qué cosas creéis que serían aplicables, ¿no? Porque también una de las cosas que veremos es que no hay soluciones mágicas, ¿vale? Y que cada uno seguramente utilizará las técnicas que le funcionen. Y para eso no hay otra que probar, ensayo-error. Bueno, vamos allá. Lo primero de todo, os quería plantear la situación. Bueno, hemos pasado de esta imagen, ¿vale?, en la cual pues el médico era el que trataba al paciente. Por supuesto, el médico era el experto, por supuesto, el médico era el que decía lo que había que hacer y, por supuesto, no había ninguna oportunidad para pensar lo contrario. Y, bueno, el resto de podríamos decir, participantes, ¿no?, en el acto médico, que sería el paciente o otros profesionales, pues lo que hacían era acatar y actuar en consecuencia, ¿no?, con lo que el médico decía. Y de alguna manera, pues así eso es lo que se hacía. ¿Qué es lo que solía pasar? Bueno, pues que el médico efectivamente era una figura de autoridad, pero uno se daba cuenta de que estaba también bastante solo a la hora de resolver las cuestiones, ¿no? Y de esta diapositiva y de esta imagen, pues hemos pasado a esta otra, ¿no?, en el cual pues hay distintos profesionales, ¿vale?, que trabajan
en un caso concreto, distintas visiones, distintos puntos de vista y además el paciente, que también es el que nos tiene un poco que informar y decir qué cosas le ocurren y le pasan. Entonces, todo este modelo más centrado y multidisciplinar, ¿no?, en el paciente, pues ha traído beneficios. Es cierto que cuando el médico estaba solo, pues había una cierta sensación del paciente de que no se le escuchaba mucho, ¿no? Y al mismo tiempo, este modelo más de trabajo en equipo, pues al escuchar distintas perspectivas y distintos campos, ¿no?, y tratamientos, pues se aborda de una manera mejor y más holística a la persona, ¿vale? Entonces, hay más probabilidades de éxito de tratamiento y, por tanto, más aumento de la satisfacción y de la calidad de vida de los pacientes. Pero también hay mayores éxitos terapéuticos y sabemos que cuando las cosas salen bien, pues a los profesionales de la salud nos gusta, ¿no? Y reducen los errores o la mala praxis, ¿no? Por tanto, también aumenta la satisfacción con el trabajo y aumenta la calidad de vida. Y paradójicamente, al de alguna manera exponer distintos puntos de vista y mayor éxito terapéutico, se previene un poco también el burnout del médico, ¿vale? Y la sobreresponsabilidad. ¿Y qué otra cosa más también trae como consecuencia este trabajo en equipo? Pues también hay beneficios del sistema. Antiguamente, pues el médico se encargaba un poco de todo, ¿no? Y ahora pues sabemos que hay distintos profesionales que de alguna manera se encargan de distintas áreas, a lo mejor filtran distintas gravedades del paciente, hay servicios comunitarios que se perciben más accesibles, se tiende a que la hospitalización solo es en algunos casos y por tanto hay un uso mejor y más eficiente de recursos. Pero claro, cuando se ponen en juego distintas perspectivas, distintas disciplinas y distintos puntos de vista, pues obviamente pueden aparecer problemas, ¿no? ¿Y cuáles son las claves que la psicología dice que de alguna manera hay que tener en cuenta? Bueno, pues en el trabajo del equipo lo que primero que hay que tener en cuenta es que tiene que haber un líder. O sea, trabajo en equipo no significa que todos opinan y todos de la misma manera y todos además de la misma importancia. No, tiene que haber un líder que de alguna manera coordine y facilite que distintas actividades se lleven a cabo. Pero al mismo tiempo aparecen los roles, que es un poco las responsabilidades que tiene cada persona, ¿vale? ¿Y qué es lo importante? Pues algo que sabemos en psicología es que cuando no hay mucha claridad de rol, es decir, no hay unas expectativas claras de qué se puede esperar de mí como profesional o hay un desequilibrio entre lo que se espera de mí y lo que hago o lo que debería de hacer y no hago, o sea, una sobre o infra responsabilidad, pues sabemos que aparecen los problemas. ¿Cuál es la clave? Bueno, pues que hay distintos roles, distintas responsabilidades y cada una de ellas es importante, pero hay que especificarlas y que queden claras, ¿vale? ¿Qué más? Claro, cada uno tiene un rol y una responsabilidad, pero todos deben de trabajar hacia un objetivo común, que en medicina y en general en las profesiones sanitarias es el bien del paciente, la curación, el tratamiento adecuado, etc. ¿Y otra cosa que hay que tener en cuenta? Pues la comunicación. Mirad, la comunicación es algo que hacemos constantemente, pero no nos damos cuenta de la importancia que tiene. En la comunicación distinguimos distintos elementos. Están elementos verbales, que son pues, la palabra, ¿no?, y los no verbales, que son cada una de esas cosas que acompañan a la palabra y que la refuerzan o de alguna manera la clarifican. Claro. Si la comunicación verbal y no verbal es coherente, pues el mensaje queda mucho más claro. Si la comunicación verbal nos dice una cosa y la no verbal otra, ahí comienzan los problemas de comunicación. Y luego también hay otra cuestión, que es hay distintos canales. Existen los canales formales de comunicación, por ejemplo, en un servicio de medicina, pues puede ser un email, ¿no? Es un canal formal. O las reuniones de equipo, por ejemplo, y luego están los canales informales, que es tomarse un café con un compañero, ¿no?
no es que los canales informales sean mejores que los formales, sino que de alguna manera lo que hay que tener en cuenta es todos. Es decir, ver qué canales existen y de alguna manera que esa información sea accesible a todos los miembros. De poco sirve que yo mande emails si la gente no los mira. Por tanto, lo que es muy importante en trabajar, cuando se trabaja en equipo, es que esos canales de comunicación, sean formales y o informales, lleguen a todo el mundo. Y luego algo que es muy importante en medicina y en general en los profesionales de la salud es que muchas veces no vamos a conseguir éxitos enseguida o a corto plazo, sino que a veces los tratamientos o el de alguna manera resolver casos, pues requiere un tiempo largo y de alguna manera en ese sentido es importante exponer medidas de cómo ese cambio, cómo ese tratamiento va progresando y si se están obteniendo resultados. Y esto permite también reevaluar en el caso de que no se estén obteniendo los resultados pertinentes. ¿Y qué cosas básicas podemos hacer para el trabajo en equipo? Pues mirar, hay algunas cosas que son muy básicas. La primera, cuando se tiene una reunión en equipo, usar los nombres de las personas. Esto es algo muy básico, pero no es lo mismo decir, mira Andrés, creo que esta cuestión deberemos de tratarla con más profundidad, a decir, no, mira, es que la enfermera ha dicho, o es que el cirujano de la mañana, hombre, el cirujano de la mañana tiene un nombre. Entonces, usar los nombres ya es un primer paso. Como os decía, ser consciente de todos los canales de comunicación y de su accesibilidad. Muchas veces los conflictos vienen porque la información no ha estado accesible, ¿vale? Entonces es muy importante que las personas estén informadas y que de alguna manera llegue esa información. Luego, hay veces que nosotros transmitimos una información y creemos que es algo muy claro, pero hay veces que de alguna manera de un mismo mensaje se pueden entender distintas cosas. Por eso a veces es relevante cuando se trabaja en equipo confirmar que el interlocutor ha entendido el mensaje, ¿vale? Y no pasa nada por perder un segundo de tiempo para preguntar al interlocutor si ha entendido el mensaje que se ha dicho. Hay algo también muy relevante, que es que cuando hay cosas que no salen bien, porque obviamente hay cosas que pueden no salir bien, algo importante es que cuando hay un fallo o algo no sale bien, primero, contactar con el profesional y su perspectiva. ¿Qué es lo que ha podido pasar? ¿Qué es lo que, de alguna manera, ese profesional ha vivido y cómo ha vivido ese evento? A lo mejor es pertinente comentarlo primero con él y luego, de alguna manera, comentarlo en equipo para, de alguna manera, primero entender esa perspectiva, ¿vale? Algo súper importante, hacer reuniones de trabajo efectivas. Cuando se reúnen los equipos deberían de saber por qué se reúnen, es decir, una estructura de actividades, un horario, es decir, se inicia la reunión a una hora y se termina a una hora, y los 3-5 últimos minutos de la reunión sería importante hacer un resumen final de qué cosas se van a hacer. Y si ese resumen no es posible, al menos que quede constancia en unas hojas o en un apunte o en un documento de cuáles han sido las decisiones que se han tomado. ¿Y algo importante? Bueno, pues que el equipo no se forma solo. El que yo esté bajo una misma nómina que mis compañeros no significa que trabaje bien en equipo. Entonces, el equipo requiere contacto y comprensión por parte de todos de que somos un equipo y un conocimiento de cómo funciona ese equipo. Y hasta aquí vemos un poco lo que sería trabajar en equipo. Cuando se trabaja en equipo, como han dicho los compañeros, súper normal que surjan conflictos y distintas perspectivas. Según la psicología o uno de los manuales que yo he consultado y que creo que es bastante útil aplicar en medicina, ¿cuáles serían los pasos para la resolución de conflictos? Bueno, pues el primero, pararse. Mirar, nosotros y sobre todo muchos médicos dicen, llevo una vida súper ajetreada, no paro.
Mirar, para resolver un conflicto, lo primero de todo, hay que pararse y dedicar tiempo a la resolución de ese conflicto. Entonces, el primer paso es parar. Ya veremos en qué consiste. Lo siguiente es validar, es decir, ¿cuál es mi postura? Voy a recomponer de alguna manera qué es lo que he hecho yo y cuál es mi postura para de alguna manera exponerla. Por tanto, la siguiente sería exponer mi perspectiva, preguntar cuál es la perspectiva de otros y acordar en la medida que se pueda una solución a ese conflicto. Vamos uno a uno. Bien, lo primero de todo, como os decía, hay que pararnos. Para resolver un conflicto hay que dedicarle tiempo. ¿Y qué cosas primero tengo que hacer? Bueno, lo primero de todo, un conflicto no se resuelve en 2 minutos. Si es un conflicto que se ha evitado, se ha enquistado, a lo mejor tengo que reflexionar primero si me siento yo capaz aquí y ahora para relacionarme con esa persona que tengo el conflicto. Entonces, lo primero de todo es sentirme, ver cómo me siento yo, ¿vale? Y, en ese sentido, ¿cómo percibo yo a ese paciente o a ese compañero con el que me voy a relacionar para resolver el conflicto? ¿Cómo lo vivo? ¿Que es el pesado de turno? ¿Que siempre está con las mismas? Es importante ver cómo lo percibo para que, de alguna manera, ser consciente de que muchas de las cosas que a lo mejor pienso pueden estar sesgadas bajo esa percepción. Importante ser muy consciente de la ira que genera el conflicto. Y hay técnicas de control de la ira. Ahora, aquí y ahora, es un poco difícil hablar de ellas, pero, por ejemplo, una de las técnicas que yo suelo recomendar a los estudiantes de medicina, contar a 10 hacia atrás. ¿Vale? Las emociones duran, son muy intensas, pero duran solo un momento. Y una vez que ha pasado ese momento, tienden a disminuir en intensidad. Por tanto, el contar 10 hacia atrás muchas veces permite que la emoción llegue al pico y disminuya. Otra técnica de control de la ira, respiración. Respiraciones diafragmáticas, que son aquellas respiraciones que hacemos profundas con el diafragma. Se pueden combinar varias técnicas a la vez, se puede contar hacia atrás y a la vez respirar. Lo mismo, son técnicas que de alguna manera lo que permiten es que la emoción baje en intensidad y que nuestras decisiones no estén empapadas por esa emoción, sino que seamos conscientes de la emoción, pero no nos dejemos llevar por ella. Y algo muy importante, antes de resolver el conflicto, bueno, intentar qué es lo correcto, pensar en qué es lo correcto y no quién tiene la culpa, o quién ha hecho algo mal o quién ha hecho algo bien. Eso se puede analizar posteriormente, pero de primeras hay que fijarse objetivos comunes. Entonces, el segundo paso, ¿qué es? Pues validar. Y algo que es muy importante en los conflictos, pues lo que os decía, es aceptar la expresión de emociones. Las emociones son canales de información que nos van a servir mucho en nuestra práctica clínica diaria. Fijaros, yo les pongo a mis alumnos la siguiente metáfora. Las emociones en consulta son como el mensajero de Amazon, ¿vale? Que quiere entregar un mensaje. Y el mensaje son las emociones. Si de alguna manera hago caso a esas emociones, ¿vale? Pues el mensajero va a entregar el paquete, me hago consciente de esas emociones y santas pascuas. Pero si yo me niego a escuchar esas emociones, pues la primera vez que me llame el mensajero me va a entregar de buenas el paquete. Pero si de alguna manera, después de 5 veces de llamarme, yo sigo dándole largas, el mensajero se va a empezar a cabrear. Y el mensajero de Amazon va a entregar el paquete sí o sí, porque su nómina depende de ello. Entonces, si el mensaje no se entrega, si las emociones siguen posponiéndose, es posible que el mensaje llegue a través de dolores de cabeza, capacidad para no dormir, o sea, o problemas para dormir, digestiones pesadas, etc. Por tanto, lo primero, las emociones hay que rescatarlas y hacerlas conscientes. Y una vez que las hacemos conscientes, aceptarlas, el expresarlas y que el otro también las exprese, porque se pueden expresar las emociones y de una forma correcta. Y lo que os decía, importancia del lenguaje no verbal.
hay muchas formas, de alguna manera, que nos indican que una persona nos está escuchando y nosotros la estamos escuchando a ella. Por ejemplo, miraros a los ojos cuando decir las cosas. O no esconder las manos cuando una persona esté hablando, porque eso puede dar la impresión de que se está escondiendo algo. O no cruzar las manos y los pies, porque de alguna manera lo que estamos diciendo es que el mensaje que estamos escuchando no nos está llegando, o no dar la espalda. Como veis, son cosas muy simples, pero que marcan una diferencia en la comunicación. El siguiente paso es poner mi perspectiva. Mirar, como os decía, hay que validar las emociones. Entonces, en exponer mi perspectiva, se pueden hablar de mensajes de yo. Mira, yo es que los vivo así. Mira, yo es que cuando pasa esto me siento así. Entonces, en ese sentido, nadie puede invalidar un mensaje del yo, porque es como percibo yo la circunstancia o la situación. Y una vez que yo he explicado cómo lo vivo, entonces empezamos a ver qué objetivos comunes hay, qué tiempo hay para fijar ese conflicto y valorar, incluso cuando está muy enquistado, pues si es posible una mediación. Fijaros, cuando las personas son incapaces de sentarse porque de alguna manera el conflicto se ha ignorado o es imposible dar mensajes del tipo del yo porque la otra persona no los va a validar ni siquiera los va a escuchar, pues a lo mejor en esos momentos una mediación de una tercera persona puede ser útil y necesaria. Luego, algo importante también para el siguiente paso para resolver conflictos. Bueno, pues lo que os decía, transmitir el mensaje. Y lo que está claro para mí no tiene que ser claro para otros. Entonces, ver si el interlocutor, preguntarle si ha entendido lo que yo quiero decir, ¿vale? Y sobre todo, algo importante, la solución que se llegue del conflicto, pues tiene que ser algo que esté un poco consensuado, porque lo que dice la literatura científica es que las personas que o las decisiones que no están consensuadas, pues no se van a llevar a cabo, ¿no? Y nadie va a realizar esas acciones si esa solución ha sido percibida como algo impuesto. Importante en un conflicto no invalidar el discurso entero, sino que habrá cosas de ese discurso de cada una de las perspectivas que se pueden coger y otros que efectivamente habrá que discutirlo. Por tanto, las cosas que del discurso que se puedan rescatarlas para ponerlas un poco en común, enfatizar las cosas que sí se hacen bien. Y como os decía, pues igual que lo de las reuniones de equipo, pues la importancia de practicar un resumen acerca de cómo se va a intentar resolver ese conflicto. ¿Qué dice la psicología de cómo se puede vender resolver problemas? Bueno, pues hay una serie de técnicas. Lo primero de todo, hay que definir el problema, ¿vale? Operativizarlo, ponerlo en palabras. El problema es que se presentan dos personas a una misma a un puesto de servicio, ¿no? Como decía el compañero anteriormente. Bueno, pues hay que definir el problema. ¿Por qué es un problema? Porque a lo mejor yo me siento que no sé qué. Ver posibles soluciones con cada uno de los implicados, ¿vale? Los pros y los contras de cada una de las soluciones. Y viendo un poco esos pros y contras, acordar la solución que sea más adecuada para todos. Es importante saber que de alguna manera, en un equipo no todos van a ganar, sino que todos van a tener que ceder un poco, ¿no?, en ese conflicto. Y eso es lo más adecuado a la hora de resolver los conflictos. Y por último, prevenirlos. Bueno, los conflictos son a la conducta humana como la comunicación y los canales y todas estas cosas que hemos comentado. Entonces, bueno, los conflictos van a existir. Y sí que es bueno que, si existen, se pongan de manifiesto, ¿vale? Y se intenten resolver. Pero bueno, hay como dos estrategias, ¿no? O dos cosas que se pueden poner en marcha para, de alguna manera, si existen conflictos, resolverlos de una forma práctica y que no se enquisten. Y uno de ellos, pues, es crear espacios para resolver esos conflictos, ¿vale? O sea, no obviar que no existen conflictos, sino todo lo contrario, que existan espacios para resolverlos. Y siempre, aunque hay que exponer
el problema y a utilizar mensajes del yo, finalmente la solución va a venir con un mensaje del nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto sería un poco lo que diría la psicología acerca de cómo resolver conflictos y de alguna manera cómo resolverlos. Y bueno, quedo a la disposición de quien me comentéis o si queréis hacer las preguntas al final. Fenomenal, María, pues muchas gracias, porque la verdad es que ha sido un resumen muy claro con eso, con unos puntos muy bien explicados de lo básico al menos que tenemos que saber y lo que partimos. Y me ha gustado mucho lo que has comentado de que esto lo contéis ya a los estudiantes de medicina, ¿no? Que esto yo creo que son cosas que hay que empezar desde cuanto más abajo y cuanto antes mejor a tener en claros estos conceptos y que les parezca muy obvio, ¿no? Y que luego cuando ya te encuentras con estas situaciones en la vida real, de repente pues no era tan obvio, ¿no? Y está bien tener ahí una base de conocimiento para tener recursos. Bueno, vamos, yo creo que a pasar al siguiente ponente, que es Luis Ballesteros, y nos va a dar la visión un poquito más desde el punto de vista del coaching y de la empresa, y con eso completamos esta visión así multidisciplinar y al final pasaremos a hacer un pequeño coloquio y preguntas. Y recuerdo al público que a través de las preguntas y respuestas pueden ir preguntando lo que se les ocurra y lo contestaremos luego. Adelante, Luis, cuando quieras. Muy bien, Inés, muchas gracias. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí, perfecto. Bueno, para gestionarme el tiempo, como sé que vamos un poco apurados, confirmar que más o menos a menos 5 o así termino, ¿o cómo lo ves? Sí, está bien, porque bueno, pues luego podemos tener otros 15 minutos de coloquio para que nos dé tiempo a resolver alguna pregunta, no pasa nada si no acabamos a las 8:00. Vale. Tener un cuarto de hora más, no hay problema. Fenomenal, Inés. Pues muchas gracias y bueno, felicitar a Andrés y a María por la presentación que es maravillosa, ha sido muy clara y la cual estoy aprendiendo según escucho, así que gracias. Y bueno, contar un poco mi experiencia desde el punto de vista más de la empresa. Muchas cosas que se aplican en la empresa, estoy seguro, se pueden trasladar al mundo de la salud. Es verdad que en lugar de clientes hay pacientes, ¿no? Como decía Inés. Bueno, con más razón, ¿no? Con más razón hay una sensibilidad especial en intentar hacer las cosas bien, puesto que las consecuencias, bueno, pues están afectando a las personas directamente. Bueno, vamos a hablar desde una mirada empresarial y vamos a hablar de los equipos de trabajo y de qué disfunciones podemos encontrar en los equipos de trabajo. Hablaremos algo de los conflictos, pero en general me gustaría centrar la atención en la parte de qué es un equipo, ¿vale? Y parece muy básico, ¿no? Pero a veces hay que recurrir a lo básico para saber posicionarnos. Estamos hablando de los equipos. ¿Qué es un equipo, ¿no? Bueno, podemos entender un equipo de trabajo como un conjunto de personas organizadas con objetivos comunes, ¿vale? Un grupo de personas no tiene por qué ser un equipo. Cuando hay objetivos comunes es cuando el sistema se organiza en torno al concepto de equipo. Entonces, lo que sostiene a un equipo, el principal propósito de un equipo y su existencia, es que cada uno de los miembros de un equipo debería realizar sus tareas convencido de que realizándolas de manera correcta, eso llevará al beneficio del conjunto y en este caso al beneficio de los objetivos, ¿no? En pro de los objetivos. En este caso, pues he puesto una foto de cirugía para intentar acercarme a vuestro mundo, ¿no? Si me voy a una mirada de equipo y teniendo en cuenta también qué elementos conforman un equipo y también a nivel individual valdría esto, ¿vale? Pero si nos lo llevamos a un equipo, un sistema, ¿cuáles son sus elementos? Pues podemos utilizar la metáfora del iceberg. En un iceberg nosotros vemos solo una pequeña parte, pero hay otras partes que no vemos. Aunque no las vemos, existen, ¿no? Que no lo veamos a primera vista no quiere decir que no exista. Nosotros podemos ver que en un equipo, pues opera en un entorno de trabajo, pues en este caso entiendo que el hospital o los lugares donde la clínica tiene lugar, pues es el lugar físico que podemos atender y que podemos visualizar fácilmente. Dentro de un equipo de trabajo también podemos ver fácilmente los comportamientos, cómo se comporta la gente, cómo habla, con quién habla, de qué manera interactúan. Como habéis hablado antes de la comunicación, hemos hablado de cómo se relacionan unas personas con otras, de si utilizan el nombre, de si no. Bueno, toda esa serie de comportamientos son variables, son niveles observables del ser humano y de los equipos. Si empezamos a profundizar un poco más y nos vamos a partes no visibles, pero sí muy importantes, están las emociones, que también hablabais tanto Andrés como María, ¿no? De la parte emocional, fundamental. Las emociones están haciendo que nos comportemos de una manera o de otra, están afectando directamente.
si bajamos un poquito más por el iceberg y nos vamos más a las profundidades, ¿no? Cada vez, si me apuras, son niveles más inconscientes, más poco observables, pero están operando continuamente en nosotros. Todos estos niveles están operando a la vez en nosotros, ¿no? Nos vamos a las capacidades, qué capacidades tenemos, qué competencias, qué formación tenemos, qué habilidades podemos desplegar y poner en juego a través de comportamientos, ¿no? Si seguimos bajando, están las creencias, los pensamientos, cómo pensamos, cuál es nuestra verdad, cuál es nuestra opinión, nuestro juicio, ¿no? ¿Qué es importante para nosotros? Los valores. Cuando trabajamos con personas, pues cada persona tiene unos valores más importantes que otros, ¿no? Entonces es importante también ser capaz de escuchar, atender y reconocer cuáles son los valores de las personas con las que estoy trabajando. También hemos hablado de los roles. Estaba hablando María antes de los roles, efectivamente, ¿no? ¿Qué propósito? ¿Cuál es mi rol dentro de este equipo? ¿Cuál es mi función? ¿La tengo clara? ¿Ese rol estoy seguro que puede aportar algo? Los roles vienen definidos por el puesto de trabajo que yo tengo y también por mis propias fortalezas, ¿vale? Yo puedo ser una persona que se le da bien animar al equipo y a lo mejor asumo un rol de animador del equipo o de generar buen ambiente, o soy una persona que le gusta escuchar y es una persona que puede crear espacios de escucha, espacios de sensibilidad para atender a las personas, ¿no? Entonces, es muy importante también esta dimensión. Y si nos vamos a lo más profundo, pues el equipo existe porque tiene un propósito. En este caso hablamos de la salud de las personas, ¿no? Es un propósito claro del cual no hay que olvidarse. Si yo me voy a posibles disfunciones de un equipo, me continúo un poco pues, utilizando el enfoque de intentando acercarme a vuestro mundo, ¿no? Causas, síntomas, ¿no? ¿Qué puede pasar en un equipo, ¿no? ¿Qué enfermedad puede estar ocurriendo en un equipo? Pues aquí Lencioni, que tiene un libro que se llama Las cinco disfunciones de un equipo, que antes preguntaban por ahí por algún libro, este es un libro que os recomiendo yo, pues habla de una pirámide en la cual un equipo puede estar viviendo una serie de disfunciones que si no se resuelven acumulan otra serie de disfunciones hacia arriba, ¿no? Entonces fijaros, ¿cómo puede fallar un equipo? ¿Cómo puede enfermar un equipo de trabajo? Lo primero que puede pasar es que tenga ausencia de confianza. Cuando en un equipo las personas no se sienten confiadas para abrirse, mostrar su vulnerabilidad, mostrar su parte emocional, esa parte también que comentaba María, ¿no? Cuando no se encuentran cómodas para mostrar su parte sensible y vulnerable, pues ahí perdemos confianza. Lo cual es muy bueno que si existe un líder de un equipo, sea este líder capaz también de mostrar su parte vulnerable, su parte sensible, porque eso va a generar un patrón de apertura a los miembros de un equipo. O sea, que nos olvidamos del líder típico que tiene que ser fuerte y siempre tiene que estar disponible para todo y nunca tiene problemas, ¿no? Nos abrimos, permitimos crear espacios y eso crea confianza. Si yo no soy capaz de crear confianza, lo que ocurre es que hay un temor al conflicto. Como decíais muy bien antes, al final los conflictos van a ocurrir, ¿no? El problema no es que ocurran, el problema es cómo los gestionamos. Entonces, si no hay confianza, lo que hago es o no lo gestiono o lo gestiono mal, porque lo gestiono desde un lugar en el cual no estoy contribuyendo a que ese equipo crezca. ¿Qué pasa si no se gestionan los conflictos? Pues entonces empieza a haber una falta de compromiso. Los miembros del equipo pues no se sienten ya que las decisiones que se están tomando forman parte de sus propias decisiones, no se sienten parte del equipo y no se comprometen realmente con las decisiones que se están tomando. Eso afecta muchísimo al trabajo. Aunque digan que sí, por dentro no están sintiendo el compromiso real. Entonces, podemos tener una disfunción en relación con la falta de compromiso, que también es muy relevante. ¿Qué pasa si yo, en mi equipo, pues las personas no consiguen comprometerse? Pues al final se empiezan a evitar responsabilidades. Empiezo a dejar de tener expectativas o incluso exigir a los compañeros que hagan el trabajo como tienen que hacerlo. Como no tengo compromiso, pues me abandono y abandono al resto de mis compañeros en el sentido de que dejo de esperar un desempeño alto de los mismos. Claro, al final esto, ¿en qué desemboca finalmente? Pues una falta de atención a los resultados. No me ocupo con esmero de que mis actividades colaboren y contribuyan a las metas colectivas. Entonces, aquí tenemos cinco disfunciones y podemos entender muy bien qué puede estar pasando en equipo. Hay test para ver en los equipos cuál es la disfunción que más está existiendo. Me voy con el tratamiento y prevención. También me lo llevo lo más cerca que pueda al mundo de la salud. Bueno, desde el mundo de la empresa
hay una serie de herramientas que se están aplicando actualmente, de métodos, de técnicas, de actividades, que lo que tratan es fomentar, crear ese equipo, crear esos espacios, escucharse, ¿no? Que también lo hablaba María antes, intentar crear, bueno, lugares y espacios donde se pueda resolver situaciones difíciles o se puedan crear entornos realmente de alto desempeño, de alto rendimiento, donde los miembros del equipo dan lo mejor de sí mismos para que el equipo alcance sus objetivos. Y os voy a describir 5 posibilidades y luego profundizar en 3 por el tiempo que tenemos. Una es a través de coaching. Lo vamos a ver después. El coaching es una herramienta que mediante preguntas y un proceso reflexivo permite a los equipos, se puede aplicar a nivel individual o a nivel equipos, permite a los equipos ponerse un objetivo de mejora, explorar qué les está limitando a alcanzar ese objetivo de mejora, qué recursos ya tienen para conseguirlos y fijarse planes de acción que les permita efectivamente mejorar el desempeño del equipo. ¿Vale? Luego os explicaré un poquito más en detalle, pero una de las cualidades del coaching es que a través de preguntas podemos favorecer que un equipo encuentre sus propias respuestas identificando sus problemas y sus posibles vías para mejorar. Otra es la formación. La formación no es coaching. La formación, y lo decíais antes, ¿no? En las carreras de medicina o las carreras que tenemos, no se fomenta siempre la formación en habilidades interpersonales. Bueno, las carreras de ingeniería donde estoy yo, tampoco. Es verdad que cada vez más se está fomentando y es una cosa que, gracias a Dios, pues está creciendo muchísimo. A través de la formación podemos contribuir a que los miembros de un equipo aprendan herramientas de comunicación, hemos hablado de gestión emocional, de poner foco en algo, de relajarse mentalmente, contra el estrés. Bueno, hay una serie de formaciones que ayudan muchísimo a las personas. Mentoring sería acoger a una persona que ha trabajado en un equipo excelente o que ha liderado un equipo excelente y preguntarle cómo lo hace. Sería acoger a personas que están liderando equipos que funcionan muy bien y que le den asesoría a otros equipos que a lo mejor están teniendo más problemas. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Y aprender de los que ya lo hacen bien. No hay que reinventar nada, ¿no? Team building. Bueno, ¿por qué no crear espacios donde nos conozcamos mejor? Esto se utiliza mucho también en la empresa. También abrirnos a nuestro mundo personal. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi vida? ¿Cuál es mi familia? Cuando yo me abro y creo espacios donde nos conocemos simplemente por el hecho de conocernos, el ambiente de trabajo mejora bastante y entonces se crean entornos donde incluso te apetece ir a trabajar, ¿no? Entonces ahí está, yo creo, que la clave, ¿no? Cuando tú sientes que tienes ganas de estar en ese equipo, es cuando las cosas van bien. Y luego se puede hacer también evaluación del desempeño. Bueno, esto también hablabais un poco antes de hacerse seguimiento, pues medir a ver cómo estamos progresando, ¿no? Se suelen hacer mucho entrevistas con las personas, a nivel individual o con los equipos, para ver cómo se están desempeñando. Hay encuestas, se pueden rellenar, se pueden evaluar, se pueden hacer opiniones abiertas, qué puntos fuertes veo en ti, qué puntos de mejora, y se puede recopilar información para evaluar el desempeño y poder así mejorar y reforzar lo que ya estamos haciendo bien. Esto ayuda muchísimo a abrir puntos ciegos y a darte cuenta de cosas que a lo mejor los demás ven en ti y tú ni siquiera estabas viendo. Vale, entonces os voy a explicar algunas de estas, en este caso, bueno, pues porque tengo más experiencia. Por ejemplo, en coaching. Hay coaching individual, este coaching con una persona, un coach y un coachee, normalmente en una empresa o en un entorno educativo también, donde la persona pues recibe una sesión a través de una serie de preguntas que siguen un proceso que busca identificar un objetivo, explorar la realidad, identificar opciones o alternativas para alcanzar ese objetivo y fijarse un plan de acción. Es un proceso de reflexión guiado a través de preguntas y el método se llama GROW, ¿vale? No me voy a detener mucho más, pero que sepáis que en la empresa se están haciendo muchas sesiones de este tipo, tanto a nivel individual como de equipos, y si hay efectivamente un problema relacional, pues se puede hacer también a nivel relacional, incluso una mediación, como comentaba María. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, aquí tenemos algunas fotos que os quería mostrar de ejemplos. Estos son coaching de equipos, en este caso asistido con caballos, ¿vale? ¿Qué se puede hacer aquí? Pues te vas con un equipo, te lo llevas en este caso nos vamos a la finca, a la venta de la Rubia, que está en la Nacional 5, y cogemos con caballos y los subimos, les tapamos los ojos, les hacemos preguntas, les decimos que definan su misión, sus objetivos como equipo, utilizan diferentes elementos, también hay aves rapaces. Bueno, al final es una manera creativa de explorar y ayudar a los equipos a que se conozcan, a que crezcan
y a que identifiquen maneras de mejora. Aquí se puede hacer también con percusión, fijaros, ¿no? Un ejemplo de, pues hacemos un pequeño taller de percusión y a ver cómo se desenvuelve el equipo. Y ahí empiezan a aflorar los problemas que no queremos que afloren tanto en el trabajo, pero sí queremos ver que afloren aquí para resolverlos cuanto antes. Y bueno, tenemos también la parte de formación que decíamos, habilidades interpersonales. Se puede organizar formaciones de horas, pues con grupos de hasta 20, 25 personas. Entonces vas a una empresa y organizas talleres para que la gente aprenda pues, comunicación no violenta, autoliderazgo, trabajo en equipo, técnicas de relajación, de mindfulness, inteligencia emocional, gestión de conflictos. Bueno, ¿por qué no invertir un dinero que, por supuesto, se va a verse compensado con creces y un tiempo en mejorar las habilidades de las personas? Aquí tenéis ejemplos también utilizando pues, Playmobil. El Playmobil nos permite relajarnos, disfrutar, crear con las manos, sale la parte inconsciente, utilizamos los muñecos para describirnos a nosotros mismos y se puede trabajar mucho a nivel equipo, bueno, pues con diferentes formaciones. Aquí tenéis un taller de meditación que hemos hecho aquí en la universidad, en el Centro de Liderazgo y Tecnología, por ejemplo, es este para que lo veáis. Y luego estaría, pues, el ejemplo de team building. Nos vamos a un sitio, fin de semana, nos hacemos una comida, un escape room, salidas a la montaña. Bueno, pues esto se valora también desde la empresa porque se ha constatado que mejora relaciones personales, la emoción y el ambiente de trabajo. Aquí tenéis un ejemplo con alumnos de la universidad. Es un espacio donde reírse, pasárselo bien, disfrutar y, por supuesto, al final, crear contextos donde la gente está a gusto donde trabaja y donde los conflictos siguen apareciendo, pero el ambiente es mucho más fácil para resolver esos conflictos porque hay predisposición a ello. Muchas gracias y abierto a lo que necesitéis, a preguntas y demás. Gracias. Pues muchísimas gracias, Luis, por esa visión así. Nos hemos asomado ahí al mundo de la empresa, ¿no? Y lo que vemos a veces en las películas de irse ahí de convivencia y tal. Que bueno, está claro, nosotros, bueno, pues nos podemos aproximar a esos modelos, pero a veces pues no es tan fácil. Vamos a abrir un momentito una pequeña encuesta que hacemos a los asistentes sobre el contenido de estos webinars, pues para seguir mejorando mientras a ver si se anima alguien más, ¿no? Entonces, bueno, pues preguntamos eso, si os ha gustado el formato de la sesión, si os parece que estos temas eran interesantes y adecuados. Y bueno, pues si creéis que esto es útil para vuestra práctica clínica, nada, nos contestáis en un momento y por si entra alguna pregunta más. Mientras tanto, preguntaros, porque Luis ya ha comentado, por ejemplo, este libro, pero pues María o alguna otra sugerencia de algún libro para formarse un poquito mejor en esto, para gente que tenga inquietudes y curiosidad, algo que pudiesen leer para mejorar su formación o con la comprensión de estos temas. Bueno, yo a mis alumnos le recomiendo un libro que es muy, muy finito y que no es tanto de resolución de conflictos, pero es como habilidades de comunicación básicas y sobre todo muy centrada en comunicar malas noticias, que muchas veces, por ejemplo, en cirugía es una situación, por desgracia, frecuente, ¿no? Entonces, el cómo comunicar este tipo de malas noticias y cómo lidiar con, bueno, la honestidad, ¿no? La empatía. Pues el arte de la comunicación en pacientes muy graves. Es del autor Black, Arnold Antulski, del 2011. Es un libro muy finito y con muchos ejemplos. Muy bien, pues tomamos nota, porque esto yo creo que siempre es interesante ampliar información. Y Luis, ¿algún libro tú más que puedas sugerir sobre estos temas? Hay un libro que se llama Comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg, que es un libro estupendo para aprender a escuchar y evitar situaciones agresivas. Fenomenal. Teníamos aquí un comentario que nos decía que si había algún ejemplo un poco más real, digamos, que fuese sobre todo esto que has comentado del mundo de la empresa y cómo hacer estas actividades, pero que por supuesto tienen un coste, ¿no? Que claro, que en la empresa eso es fácil, es una inversión, ¿no? Para mejorar, pero por ejemplo en el mundo sanitario, que generalmente es público, pues qué ejemplo podríamos tener que fuese un poquito más cercano, ¿no? Si alguna de estas cosas que se pudieran hacer low cost o algún otro recurso que claro, que fuese sin gasto asociado o algún taller de este estilo. Tanto, vamos, tanto María como Luis, alguna iniciativa que conozcáis. Bueno, yo decir que yo trabajo en la universidad pública también y la universidad pública ya está creando un centro, por ejemplo, el Centro de Liderazgo y Tecnología, donde se fomenta que esto ocurra, ¿no? No sé
aunque sea sanidad pública, supongo que la sanidad pública también invierte en formación y en, ¿no? Y en, no sé, de los que estáis trabajando ahí, lo desconozco, pero es cuestión de darle la importancia que tiene para que se haga, ¿no? Pero se puede hacer lo mismo. Sí. Bueno, ahora lo que sí que se están es cada vez yo creo que ofreciendo más cursos, ¿no? A veces hay un campus online, que hay alguna formación que es online, pero también está habiendo talleres, ¿no? Y por ejemplo en nuestro hospital en La Paz, sobre todo empezó durante la pandemia, por ejemplo, pues por poneros así un ejemplo, pues el departamento de psiquiatría hizo unos talleres de mindfulness para trabajadores, ¿no? Y hace poco ha habido también un taller que era de cómo ser feliz en el trabajo, ¿no? Y mentalidad positiva. Bueno, pues yo creo que eso también se va incorporando poco a poco y vamos teniendo aquí, algo. Aquí en Valencia, el EVE sí que alguna vez promociona algún curso de este tipo, pero a nivel hospitalario de momento no, sí que no he visto ninguno. Yo tenía una pregunta sobre el tema de los mediadores. Si podéis decirme dónde encontrar, ¿no?, el mejor mediador, no sé si en el mismo equipo, fuera, ¿no?, del equipo, para que sea más imparcial. No sé si me podríais contestar esa duda que tengo. Bueno, cualquiera de los dos, ¿eh? María, si quieres, que tú has hablado más de eso y luego yo doy mi opinión. Pues yo creo que no, o sea, la mediación, yo creo que es cuando no se puede, las dos personas no se pueden sentar porque se invalidan los mensajes del uno y el otro, ¿no? Los mensajes de acerca de cómo vive cada uno, ¿no?, el conflicto, no son abiertamente percibidos o no. O sea, serían este tipo de situaciones, ¿no?, de conflictos muy enquistados o conflictos en los cuales pues incluso ya ha habido, se ha pasado un poco a ciertas conductas incluso violentas, ¿no? Y no se puede escuchar el mensaje del interlocutor. ¿Y cuál sería el mediador ideal? Pues una persona que sea bien percibida por ambas partes y que tenga un liderazgo tanto a nivel formal, es decir, que sea una persona con capacidad para tomar decisiones, y también a nivel informal, lo que digo, ¿no?, que sea una persona que se perciba como respetada y respetuosa. Y sí, un poco fuera también, ¿no?, a veces de ese conflicto. No tiene por qué ser de fuera de la unidad, pero sí que pueda haber el conflicto desde una perspectiva más neutra, ¿no? Y no sé si, Luis, si quieres tú añadir. Sí, estoy de acuerdo contigo, María, ¿no? Al final es muy difícil estar dentro y hacer una buena mediación, ¿no? Porque incluso las personas que están hablando contigo pueden pensar que tú estás posicionado, ¿no?, en alguno de los... Mejor alguien externo. En general se recomienda que venga alguien de fuera y que, bueno, sobre todo mejor para todos. Y que, bueno, pues que hay personas que se dedican a eso. No sabría decir un sitio donde buscar. Normalmente son gente conocida que ya te recomiendan y entonces se tira mucho de recomendaciones, ¿no? Pero en la primera vez, pues a lo mejor hay que arriesgar un poco. Yo tenía otra pregunta porque, por ejemplo, en un equipo, a veces es que llamamos equipo, pero no es equipo, son gente que trabaja junta, ¿no? Entonces, bueno, pues porque el ambiente no sea tan bueno y pues estás en el mismo entorno laboral, pero no hay ese equipo formado, ¿no? Y el ambiente, por ejemplo, no es muy bueno. Entonces, si no hay ese ambiente y estamos ya como a mitad de la pirámide que nos presentaba Luis, ¿no?, de que ya la gente pasa, quiere ir a trabajar, a hacer su trabajo y, bueno, pues mira, yo no quiero problemas, vengo aquí, hago lo que me toca y... bueno, pues que no me quiero yo meter en mucho lío, vas dejando un poco, ¿no? Cuando ya estás en esa situación, ¿cuál es la mejor forma de intentar reconducirla? Porque igual meterse ahí con cosas de venga, vamos a hacer ahora team building de repente, y está todo el mundo diciendo, pero bueno, y esto ahora, pues es como que no, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es la mejor forma de reconducirlo sin que sea así forzado, ¿no?, sino que se pueda un poco recuperar... Pues, bueno, cualquiera de los dos, ¿cuál es vuestra opinión? Bueno, si queréis, empiezo Luis, yo, ¿no? Inés, si te entiendo bien la pregunta, es, estoy en un entorno, ¿no?, que ya sí. Está... En el que ya ha habido un conflicto, de esos que has dicho, que no se ha resuelto a tiempo, entonces ha ido un poco escalando, sí, ¿no?, sí. Y que ya el ambiente, pues, no es muy positivo, ¿cómo reconducir esa situación, no? ¿Cuál es el primer paso? Pues hacer una reunión como en plan intervention, ¿no?, de decir, venga, pues, vamos a poner las cartas sobre la mesa... O intentar hablar con la gente por separado. Entiendo que ahí habría una persona que debería ser un líder que un poco se diese cuenta de esta situación y tomase cartas en el asunto, ¿no? Pero, ¿cómo se podría gestionar? A ver, yo creo, Andrés ha dicho no hay recetas, ¿no? Y María ha dicho hay que escuchar, ¿no? Hay que crear espacios de escucha.
Lo primero es aprender a escuchar. Es lo que más nos cuesta. Y aprender a escuchar significa escuchar de verdad, ¿no? Cómo te sientes, qué ha pasado, qué es lo que te duele. Bueno, y crear esos espacios, pues eso parte de, al final, primero de una responsabilidad individual. ¿Qué puedes hacer tú para contribuir a mejorar ese espacio y ese entorno? También te diré, si el entorno, el sistema, es más fuerte que el individuo. O sea, que tú solo no eres capaz de cambiar el sistema. Ojalá, a no ser que sea el líder. El líder tiene una responsabilidad extra porque sí que es capaz de impregnar con su actitud al resto de miembros del equipo. Bueno, entonces yo aquí diría, a ver qué puedes hacer tú para crear un buen ambiente. Pues mirar tú para qué puedes hacer para estar tú más a gusto, más feliz, más contento. Y bueno, y si te gustan las personas y no te importa escuchar, yo creo que es una manera excelente de conectar con el equipo y sentirte mejor en el trabajo. Pero bueno, esa es mi opinión. No sé, María y Andrés, ¿cómo lo veis? Yo creo que lo primero es la concienciación de la existencia de un conflicto. O sea, cuando existe el evitarlo, en esconderlo debajo de la alfombra, al final lo que trae son que el conflicto cada vez es más grande, cada vez se hace más enquistado y a su vez provoca otros conflictos, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es, somos seres humanos, es normal tener conflictos, lo importante no es no tenerlos, sino saber resolverlos. Entonces, si hay ese clima, ¿no? Lo que decía el compañero Luis, si hay un líder que es consciente de estas cosas, pues es lo que se tiene más avanzado. Si no es el caso, pues a veces lo que se crea en los equipos son resolutores de conflicto informales, ¿no? Pues esas cañas después del trabajo, ¿no? En las cuales pues se comenta. Bueno, no son las estrategias ideales, pero a veces se resuelven más conflictos en un bar que en una reunión de guardias, ¿no? Entonces, sobre todo, bueno. Sobre todo en medicina al final, ¿no? En el ámbito empresarial, en el ámbito privado, a lo mejor no estás a gusto y simplemente pues cambias de trabajo, ¿no? En medicina al final, como es un trabajo público, pues cuando ya llega a cierta edad tienes tu plaza y tampoco te vas a ir, entonces los conflictos se cronifican todavía más, ¿no? Y en esa línea nos están comentando aquí Cristóbal Zaragoza, que nos está escuchando y nos dice que eso, que en general en cirugía es un ambiente como muy competitivo, muy estresante, que además pues si hay falta de recursos, pues te estresas más porque a veces no puedes hacer tu trabajo bien y bueno, pues que eso está, no es un campo para el conflicto. Entonces nos preguntaba de forma un poco más concreta que si por ejemplo hay dos miembros que compiten por una plaza, pues sería una jefatura de sección o de servicio, por ejemplo, y luego, bueno, pues hay la competencia, sale la plaza y el ganador, pues a uno y el resto, cómo hacer que no esos que se han quedado ahí, que también han habido competitividad por esa plaza, pero luego siguen todos trabajando juntos, ¿no? ¿Cómo hacer para evitar eso? Mira, esa persona que ha salido, ¿no? Que ha sacado la plaza, ¿qué puede hacer para hablar con el resto y que no suceda? O un poco, ¿cómo enfocar esa situación en ese servicio para que luego eso no tenga repercusión, ¿no? En el ambiente general, de que todos los que no han sido elegidos se quedan enfadados o boicotean. ¿Qué os parece? Bueno, yo seguro que tenéis más que aportar, Andrés y María. Yo te diría, Inés, que cuando una persona pierde una promoción, ¿no? En este caso que no, bueno, hay una necesidad implícita de reconocimiento, ¿vale? El reconocimiento a esta persona se le puede dar porque adquiere un nuevo puesto de trabajo, porque ha promocionado, pero hay otras maneras de dar reconocimiento. Si conseguimos detectar cuál es la necesidad de la persona, podemos atender a esa necesidad. Y a lo mejor simplemente es saber valorar lo que esa persona que no ha conseguido esa promoción está aportando al equipo y hacérselo, decírselo, expresárselo de manera clara y directa. Muchas veces creemos que solo hay una manera de satisfacer una necesidad y resulta que hay muchas. Gracias a Dios. Es cuestión también de buscar, ¿no? Distintas opciones. ¿No? María, ¿algún comentario sobre esto? Bueno, añadir a lo mejor pues que los procesos de selección tendrían que ser muy transparentes, porque eso ayuda mucho a quitar ese conflicto de rol, ¿no? Que decíamos, ¿no? De este lo han escogido porque no porque tenga más publicaciones científicas que yo, sino porque a lo mejor le cae mejor, ¿no? En la medida que clarifiquemos los procesos de selección
y queden con criterios claros, va a evitar el poder pensar ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, efectivamente, estoy muy, muy de acuerdo con lo que ha dicho Luis. Yo creo que no todos tenemos que ser jefes de servicio, sino que cada persona es buena aportando una cosa. Entonces, a lo mejor, si no ha llegado a ese puesto, sí que se puede pensar en opciones para que esa persona se sienta con valor, ¿no? Y que aporte al equipo, ¿no? No siempre los ascensos son arriba abajo, también pueden ser horizontales, ¿no? Pues sí, tenemos la verdad que un campo por delante que podríamos hablar muchísimo. Andrés, ¿alguna cosa más que se te ocurra? Tú que has puesto ahí un poco la introducción y así los planteamientos, ¿alguna pregunta más que te surja? Bueno, solamente si como guinda final, ¿no?, del pastel, si todos los conflictos pueden resolverse, ¿no? Si siempre hay esperanza, ¿no? O al final hay situaciones que directamente, pues casi que mejor evadirlas y ya está. Ahí depende del conflicto de las dos personas, los dos individuos. Habrá personas que no quieran resolverlo, y si una persona no quiere resolverlo, pues no se resuelve. La libertad individual, ¿no? Ahí completamente no. De acuerdo. Yo creo, en una pareja, por ejemplo, si uno de los dos quiere divorciarse, pues no hay más diálogo, ¿no? El otro le puede intentar convencer, pero creo que ya muchas decisiones están tomadas. Entonces, en los conflictos a veces pasa eso. Tiene que haber una voluntad por ambas partes de al menos reconocer que es un conflicto y sí que es cierto que los conflictos traen malestar. Entonces, a veces el primer paso es decir, bueno, hay un malestar, nadie quiere vivir en un malestar, vamos a intentar resolver ese malestar. Es importante lo que ha dicho María de reconocer el conflicto. Muchas veces hay conflictos, pero hay personas que no reconocen que hay un conflicto, sino que es un problema del otro. Y ahí alguien desde fuera, ¿no?, también a veces que pueda llamar la atención y decir, bueno, aquí hay un problema, ¿no? Porque yo creo que eso a veces los que están implicados o hacen negación o evitación y no, ahí qué os parece, claro, porque eso es una cosa que es como meterte en el problema de otros, ¿no? Pero si eso está afectando a tu trabajo, ¿qué opináis de que una otra persona sea la que un poco pongas de manifiesto que hay un problema? Uy, Luis, no te oímos. Los problemas se ponen de manifiesto cuando suceden. Entonces, ahí lo que hay que tener es la persona presente cuando sucede. Lo mejor es que yo, para mí, mi opinión, que el líder o alguien del equipo ponga de manifiesto lo obvio que se dice. Lo obvio es que está ocurriendo algo, lo estamos viendo, acabas de decir esto y has respondido esto. Y eso es un conflicto. Entonces, lo difícil de que sea alguien externo el que ponga de manifiesto el problema es que tiene que estar presente, ¿no?, en la existencia del conflicto, desde mi punto de vista. Entonces, ahí el equipo tiene una responsabilidad de reconocer algo. Otra cosa es que alguien externo pueda ayudar al equipo a reconocer ese problema. Y luego yo creo que lo que ha dicho María es muy importante, ¿no?, de ir a la fuente, ¿no?, de ir a la persona que se supone que al profesional, preguntar antes de empezar a hablar o teléfono escacharrado, ha pasado esto, ha pasado lo otro, y pues un poco ir a la persona, ¿no?, que ha estado en el centro del problema para aclarar, ¿no?, porque a veces pues simplemente aclarando, confrontando sin agresividad, pero solo preguntando qué es lo que ha pasado, se pueden aclarar muchas cosas antes de que salen, ¿no? A veces, Inés, solo con escuchar a cada una de las personas y permitir que se desahoguen, es increíble el cambio. O sea que... También. Muy bien, pues bueno, yo creo que vamos a ir cerrando. La verdad es que nos ha dado muchísimo juego el tema y os agradecemos muchísimo vuestra experiencia, vuestra participación y lo claro que nos lo habéis dejado todo. En la Asociación Española de Cirujanos estamos un poco trabajando para ampliar aquí nuestras miras y nuestros horizontes y tratar también estos temas que son un poquito más transversales, ¿no? Entonces, en esta línea tenemos estos coloquios precongreso que estamos organizando y tendremos otras tres actividades todavía antes del congreso. Tenemos el cartel, el anuncio del siguiente, que va a ser el día 27, o sea, esta semana, y que será sobre decisiones compartidas.
que no sé si nos iba a poner Alberto el cartel, pero bueno, si no os lo cuento ya directamente, eso es. Este será el siguiente coloquio sobre decisiones compartidas en cirugía, si realmente ya hemos dejado de lado el paternalismo y estamos escuchando realmente activamente al paciente, implicándolo en todas las decisiones que tomamos, y que bueno, es también a las 7 y será muy interesante. Y la semana siguiente tendremos el día 2 otro coloquio sobre liderazgo y habilidades no técnicas, que también os invitamos a que os unáis, porque va a ser pues un poco también en esta línea de lo que hemos comentado hoy. Y el día 3 de noviembre uno sobre ecosurgery, ¿vale? Cirugía sostenible, ¿no? Y cómo disminuir la huella de carbono en cirugía, que en la que usamos muchísimos materiales también, mucho plástico, y bueno, pues es un tema que cada vez tiene más importancia y en el que también nos queremos hacer eco. Y nada más, pues con esto agradeceros a todos vuestra participación, a todos los que se han conectado, que hemos llegado a tener más de 100 personas en un momento dado. Y bueno, pues este coloquio luego quedará colgado en la web de la EC para que también se pueda consultar en diferido. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Gracias a Sanofi también por patrocinar las actividades del Grupo Joven, que yo creo que son formaciones que nos son útiles a todos y que bueno, esperamos poder seguir realizando. Muchas gracias y enhorabuena por lo que hacéis. A vosotros. Enhorabuena, gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta luego. Buenas tardes, adiós.